Rudy Martínez, asistente del coach del equipo de Mauricio Báez. ¿Qué partido para ustedes forzan a un juego 7, un juego definitivo, para ver quién se lleva la corona? Impresiones de este partido, Rudy. Primeramente, darle gracias a Dios, a la Virgen, por haber obtenido esta victoria que nosotros salimos a buscarla desde el principio. Ya anteriormente no hemos visto en este tipo de situación, 99, 2000, y hemos salido airoso en el juego 6, en el juego número 7. Definitivamente la impresión de este partido, un juego sumamente intenso, el tratamiento defensivo que nosotros entrenamos los días previos al partido de hoy, pues salió a la perfección. Darle crédito a un Jonathan Araújo, que vino a jugar como nosotros sabemos que él lo puede hacer, Brandon Francis, Juan Miguel Suero. Mención especial a Diego Moquete. Ese es el Diego Moquete que el equipo y los fanáticos de Mauricio Báez conocen. Y nada, de esperar mañana con Dios mediante, venir a jugar un mejor partido donde podemos ponemos a práctica lo que nosotros hemos hecho durante toda la temporada. Un partido de mucha presión por parte de los dos equipos. ¿Qué se habló sobre todo en el tema mental para el juego de hoy? Sumamente importante esa pregunta, la mentalidad, pues nuestro entrenador la trabajó con ellos. Nuestro gerente, nuestro asesor permanente, don Leo Corporal, nuestro presidente, pues tomaron un turno para hablar con ellos sobre la mentalidad que debían de tener para el partido de esta noche. Mañana juego 7, ganar o morir. ¿Expectativas para este partido? Ganar. Solamente a ellos como nosotros vamos a salir a ganar. El que cometa menos errores, pues va a salir con la Copa Campeón y espero que sea el equipo de Mauricio. Bueno, muchísimas felicidades, Rudy, y suerte para mañana. Gracias. Éxito prefiero.